Capítulo anterior. La cámara no lo superó. Sin duda, esta es mi mayor ruina económica en esta vida de motero cuentacuentos. La parte tecnológica, los ordenadores, discos duros, las cámaras, todo sufre mucho y yo también soy un poco desastre. Y ahí se me va gran parte de mi presupuesto, pero es lo que no me queda otra. Si se rompe una cámara tan importante como esta, tengo que reponerla. En fin, si os parece, vamos a seguir con la historia. Estábamos acampados en un lugar recóndito y allí volvemos a ver qué tal hemos pasado la noche. Buenos días, chavales, ¿qué tal? He dormido de maravilla. Me he despertado un par de veces por el sonido de algún animal, pero qué sitio, ¿no? Esto es lo que le da todo el sentido a viajar en moto. Bien, nos quedan unos 120 kilómetros aproximadamente hasta el asfalto, creo. En fin, vámonos. Bueno, os advierto que me he quedado sin micrófono de casco también. Más pérdida. Hoy la pista se dirige hacia el sur sin mayor complicación y con el océano casi siempre visible a la derecha. No sé si a vosotros os pasa lo mismo, pero yo siempre que puedo intento ir por el camino que está más cerca del mar. Y cuando la pista, por lo que sea, vira hacia el interior, como que me mosqueo. Los últimos kilómetros antes de llegar al asfalto se van a convertir en un puro trámite cuya única dificultad es mantenerse cauto y no venirse muy arriba, como parece que nos está pidiendo a gritos la moto y la pista. Santa Rosalita es la última playa antes de llegar a lo negro y volver a poner presión a los neumáticos. Desde aquí tan solo nos quedan unos 100 kilómetros en línea recta y por asfalto hasta llegar a Guerrero Negro, donde vamos a instalar la oficina por unos días. Curiosa esta vida que alterna días de moto, muchos de ellos a salvajado, con otros de oficina y portátil. Dos roles completamente diferentes, pero que al juntarlos estoy consiguiendo que al menos los últimos 3 años, y espero que muchos más, pueda vivir de los viajes. Fin del trayecto y fin, sobre todo, fin de la ausencia de internet y de soledad. Me voy a conectar y se acabaron 3 días de aislamiento, 2 y pico, 3 días, que me han venido muy bien, pero aquí dentro debe haber un montón de noticias. Queridos amigos, hoy toca turisteo. Estamos en Guerrero Negro y aquí hay una cosa muy famosa y muy única en el mundo, que es avistamiento de ballenas. Muchas gracias por la invitación a ver las ballenas, que es algo único en el mundo, ¿no? Claro que sí, el único lugar donde la ballena está con nosotros y nos permite ser amigos junto con ella. Cintia,
¿En cuántas lagunas hay ballenas? Hay tres lagunas donde viene la ballena gris a hacer su ciclo de vida. Las ballenas vienen a... bueno, o sea... a parearse y dar a luz a la nueva generación de ballenas. Y a procrear. Laguna Ojo de Liebre, Laguna San Ignacio y Magdalena Bay. Son tres lagunas. ¿Y la nuestra es? La nuestra es Ojo de Liebre Orskamen. Uno de los últimos conteos de un monitoreo arrojó que tuvimos cerca de 1.600 ballenas en la laguna. Uno de los movimientos que puede realizar la ballena gris es cuando se pone de lado y parece que está saludando a la gente. ¿Las ballenas por qué se acercan a que la gente las acaricie? Tal vez porque nos ha perdonado por lo que llegamos a hacerle hace cerca de 200 años a su especie, que las orillamos al borde de la extinción prácticamente. ¿Podría ser eso que nos perdonaran? ¿O simplemente tal vez la condición de la laguna que les hace sentirse más seguras y más calmadas? Bueno, ¿cómo estos tacos? Y salimos de ahí en verde. Ayer la ruta me llevó hasta Bahía Asunción, donde empecé a costear y llegué hasta La Bocana, un sitio donde me iba a quedar a dormir. Y ya de hecho ya había negociado un precio de un sitio y estaba todo perfecto. Y de repente, casualidades de la vida, muchas casualidades, guionista total. Que si te intentas encontrar con alguien en La Bocana, necesitarías unos 100 años para conseguirlo. Y al llegar a La Bocana, engancho cobertura y aquí me encuentro que estaba también en La Bocana. Al Gran Poncho. Casualidad, ¿no? Demasiado, bueno, ¿no? Pues es parte de la vida, ¿no? Estás haciendo un tour con... con mis amigos de Baja Voyager, con Juan Carlos Pacheco, Trip Planner, y somos un grupo como de 4 o 5 personas. Y trabajando. ¿Y clientes? Sí, y son 9 motociclistas. Canadá, Estados Unidos. Así que nada, ayer entonces me sacaron del hotel en La Bocana y me vine aquí con ellos a San Ignacio. Ellos se van a hacer la misma ruta que yo hacia San Juanico, pero les dejo irse. Más que nada porque llevo 100 kilos, entonces, y voy grabando con el dron. Y ellos van sin equipaje y le van dando caña. Así que os dejo que os vayáis. Muchas gracias, amigos. Gracias, hermano. Las cosas siempre pasan por algo. Entonces, ayer, ¿por qué me encontré con Poncho ahí? Aquí te pillo, aquí te mato. Pues venía pensando en la moto, digo, las cosas siempre pasan por algo. Y efectivamente. Conocí. Where is Lawrence? So, Lawrence. Hey. Nice to meet Charlie. You. Thank nice you very to meet much. You. Yeah. Lawrence me invitó ayer. You invite me to an event in, yes, in Canada, un evento en Canadá. July 7th, 8th, and 9th. Okay. It's called Overland Adventure Rally. Right there. Okay. So it's a fifth year, and we invite special guests from all over the world to come and celebrate the adventure rider lifestyle. Okay. And we think Charlie's going to be the perfect guest for this year, fifth year celebration, and we hope that all sorts of Spanish-speaking people and people will come and meet Charlie and listen to his story. Thank you very much for the invitation. I'm going to try to go. Let's see. Voy a intentar estar ahí en julio. Pero el plan es que no hay plan. The plan is I have no plan. So. Yeah, super. But in 1 month, I promise, I received your email. In one perfect month, I promise to say yes or not. Perfect. And of course, thank you very much. Muchas gracias. Have a nice trip. Thank you. Bye. Thank you. From Baja. ¿Qué de cosas, ¿no? ¿Qué de posibilidades y a su vez qué de preocupaciones? Si os parece, quería terminar hoy el vídeo un poco diferente, quería compartir con vosotros mis dilemas para los próximos días, que son varios. Por un lado, nos han invitado a este evento en Canadá que me apetece mucho ir, pero no sé si voy a poder. La cosa es que esto está en Toronto, entonces en moto es imposible, pero ellos me pagarían un billete desde un aeropuerto más o menos comercial, que podría ser DF, o podría ser Miami, o podría ser Los Ángeles. Bueno, tengo ahí varias posibilidades. Entonces,
Por otro lado, y más importante, es me vence mi visa y sobre todo los papeles de la moto a mediados de junio. Es decir, que me quedan, nada, 45 días para estar en México. Yo tengo todavía una ruta por el sur, es decir, en el próximo capítulo llegamos hasta La Paz y a partir de ahí, yo ya estoy en La Paz, a partir de ahora, ya cuando termine de editar, me voy a poner a bajar por el sur, por Los Cabos, que me queda una ruta por hacer. A mi ritmo y editando y no sé qué, pues mínimo 15 días. Es decir, me queda un mes. En ese mes tengo que salir del país. Y tengo, o se me ocurren, tres opciones. Quería compartirlas con vosotros. A ver qué decidimos entre todos. Mirad, una opción es, la más lógica en principio, es cruzar a Mazatlán desde La Paz y bajar hasta Guatemala. En principio me apetecería hacerlo por costa, pero bueno, eso ya veríamos. Entraría en Guatemala y volvería a entrar para estar en México, porque no he visto México, entonces solo he visto la baja. Entonces estar en México. Si fuera al evento de Canadá, tendría que ir a DF más o menos rápido, dejar allí la moto y volar desde DF. Eso sería una opción. La segunda opción sería cruzar a Mazatlán, desde ahí ir hasta Monterrey, cruzar por esa frontera a Estados Unidos y en principio es un poco paliza, pero me apetecería irme hasta Miami, que tengo ahí buenos amigos y cosas que hacer. Además tengo la cosa de intentar cruzar a Cuba y desde Florida sería una opción, ¿no? Creo que no se puede, pero con moto, pero lo podría intentar. Y la tercera opción, desde Miami volaría a Canadá. Y la tercera opción sería darnos la vuelta, volver a subir la Baja California, porque hay muchas zonas que no he visto y da mucho juego, entrar otra vez por Tijuana, San Diego y ahí hacer tiempo haciendo la Transamerican Trail, es decir, la parte que no hice, la parte más bonita de la Transamerican Trail, hacerla ahora que hace bueno y volar desde San Francisco, desde Los Ángeles, algo así. Estas son las tres opciones que se me ocurren, queridos amigos. Y aunque será lo que el guionista diga, bueno, me apetecía compartirlo. ¿Vosotros qué haríais? Nos vemos la semana que viene. Espero que sea el domingo, pero no siempre me da tiempo, ya sabéis. Gracias por estar ahí.